El embalse del Guajaraz en Toledo es un oasis de paz y tranquilidad escondido. No es visible desde ninguna carretera asfaltada, con la única excepción que la que se dirige a él. Las aguas del embalse son de un azul sereno y cristalino, y alrededor del pantano se extienden valles y montañas de silenciosa grandeza que se sumergen en la inmensidad del horizonte. Todo el entorno es un magnífico espectáculo de la naturaleza, donde los árboles parecen testigos mudos de la variada vida que inunda este lugar. Es desde hace tiempo uno de mis rincones favoritos para disfrutar del contacto con la naturaleza sin tener que hacer muchos kilómetros. Estas aguas, desde la época de los romanos, sirvieron para abastecer de agua potable a la ciudad de Toledo. La presa, tal y como la conocemos hoy, fue inaugurada a principios de junio de 1973 y en la actualidad, junto con el embalse del Torcón y el de Picadas, sigue cumpliendo con este mismo cometido. Existen varias rutas de senderismo, de poco desnivel y asequibles para casi cualquier persona, pudiendo llegar hasta la vecina localidad de Layos, en la que se encuentra la cola del embalse, y siempre siguiendo sinuosos senderos entre árboles, bordeando las límpidas aguas del río Guajaraz que aquí se dan. Este lugar no es solo un sistema práctico y de aprovechamiento, es realmente, en muchos kilómetros a la redonda de Toledo, el mejor lugar para descansar y alejarse del ajetreo diario de la ciudad.